llamo Eric, soy programador y bueno, yo trabajo haciendo videojuegos, es algo que me gusta y estos eventos pues siempre vale la pena aprovecharlos para conocer gente y no dormir durante 2 días. Yo me llamo Lucía, estoy estudiando en la universidad aquí en la FIP. También formo parte del grupo que monta esta jam, así que ayudo aparte de participar. Y bueno, me gusta ayudar a hacer los juegos. En realidad es que como también es programar, pues me gusta, me lo paso bien. Vengo aquí también para ver el ambiente y ver la gente durmiéndose mucho. Yo sí, sí, mucho también. Me gustaría saber cómo habéis llegado a organizaros el trabajo y luego el juego en sí. Bueno, en principio hemos probado una tecnología nueva que no habíamos usado nunca para el juego, en HTML5, por experimentar. Y bueno, yo me he puesto a programar, ella se ha puesto con el arte y ha habido un momento en el que, bueno, ya había tanto trabajo que no nos hemos podido repartir muy bien el trabajo porque se ha acumulado y nos ha faltado un poco de tiempo. Y bueno, y el juego, que cuente ya el juego. ¿Cuento de qué va el juego? Se puede decir también de qué era el tema de la jam, lo han dicho. Es que este año el tema era ¿qué hacemos ahora? Y bueno, como es un tema muy abstracto, pues decidimos hacer un juego. Nuestro juego va de una nave que se rompe en piezas y tenemos que en unos turnos reconstruirla y en cada pieza puede salir o una parte de la tripulación o un como policía que combate aliens malvados o aliens muy malvados que matan a la tripulación. Y entonces el objetivo es que en 10, 20 turnos, lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo de cuántos poner en total, conseguir que las personas se salven haciéndolas mover por entre las cámaras que vamos poniendo y ir vigilando que los aliens no se nos acerquen o mandar a los policías a matarlos. Y ya está. Es como la relación que tiene con el tema es que le tenemos que decir a las personas qué tienen que hacer para sobrevivir, más o menos. Bueno, lo que a pesar de que ya habíamos visto jams y todo esto, el fallo grande que hemos tenido es no traernos ningún sitio donde dormir. Y nosotros no nos hemos traído ningún saco ni nada y bueno, yo hemos dormido en la silla, lo poquito que hemos dormido, y se nota. Y lo importante es, parece una tontería, pero en 48 horas necesitas organizarte bien el tiempo para poder dormir, porque si no pierdes mucho tiempo que no perderías si hubieras dormido. Y luego, en eso hemos sido previsores, hemos traído cosas de comer, que siempre va bien tener algo de comer, de beber, que no te falte, porque si no luego te entra la hambre y a medianoche no, tampoco puedes comprar nada y si pasas toda la noche sin dormir y encima con hambre, pues todavía peor. Y luego, en cuanto a lo que he comentado antes, que hemos usado un motor que no habíamos usado nunca para experimentar, eso ya depende de con qué ganas se venga la jam. Si quieres aprender, pues es una buena técnica. Si lo que quieres es hacer un juego, pues quizá algo más conocido. Eso depende, ya depende de la persona. Yo creo que estaría bien que también hicieran la jam en un sitio donde te puedas duchar, porque aquí la gente que no puede volver a su casa, pues lo echa de menos. Pero bueno, por suerte aquí también venden alguna cosa por si te quedas con hambre a medianoche. Y no sé. Y es que lo de hacer con otro motor tampoco lo veo tanto inconveniente porque, no sé, supongo que mi objetivo es aprender más que usar siempre lo que uso, porque si no es que como que siempre me estanco en lo mismo, pues para eso lo hago en mi casa y ya está. Esto es como el reto de hacerlo en 48 horas, no sé. ¿Cuánto habéis dormido? 2 horas, más o menos. Más o menos. Menos que más, unas 2 horas, sí, en todo el finde. Sí, en los 2 días. ¿Se nos nota? Poco. Pero bueno, os veo con mucha ilusión, o sea que el juego imagino que acabará saliendo más bien que mal, ¿verdad? Bueno, aún estamos ultimando muchos detalles que faltan. Pero por lo menos ahora ya lo vemos como un juego y eso ya es importante, que hace unas horas la verdad es que me ha dado un bajón porque todavía no parecía un juego,
pero ha sido ponerse y ya está. Ya veréis cómo sigue. Mucho ánimo. Gracias. Gracias. Gracias.